grave, exactamente como menciona Horacio, pues vamos, hay datos propositivos, les guste o no, y sin defensa o no de la Cuarta Transformación de López Obrador, ha habido datos muy propositivos, históricos, en esta gestión, en este gobierno del presidente López Obrador. Y a lo mejor hasta parecería que es por envidia que se hacen este tipo de planteamientos desde la ultraderecha mexicana, desde las esferas del poder, pero creo que la única finalidad que tiene esto es pues detener el avance de esa cuarta transformación. Hace rato el maestro Rosado decía que querer detener la 4T es como querer detener un huracán con un paraguas. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel? Sí, totalmente de acuerdo con el maestro Rosado y también entiendo de qué va su comentario de que, imagínate, Toño, Horacio y gente aquí del chat que les mandamos saludos a las moderadoras, también moderadores que nos acompañan siempre. Imagínate contestarle a cada troll, a cada bot, ya no digamos a ellos, bueno, pues algunos hacen su trabajo, algunos de los trolls de la derecha, pues son como se dice allá en Kansas City, en Estados Unidos, estimado Toño, son true believers, ¿no? O sea, realmente creen que ellos algún día, si le echan ganas, van a ser grandes potentados, ¿no? Como este señor Sánchez Galán o como Slim. Pero en realidad es que no lo van a hacer, ¿no? Pero fuera de ello, pues imagínate contestarle a cada uno, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Ya tenemos lo suficiente con rebatir, y ayer lo hicimos aquí, en este espacio, Toño, las tonterías que salieron ayer en Reforma, ¿no? Que decían que plantas de entre 18 y 4 años de construcción, o sea, 4 años ya eran obsoletas, ¿no? O sea, es una tontería, es una locura completa. Ahora la nueva, cosa que están diciendo, porque no pueden aceptar que el presidente haga una sola cosa positiva, porque su mente está llena de odio, ¿no? O sea, está este señor, hay un señor ahí, uno de los ferrices, ¿no? Que dice que, bueno, que hasta es santero el presidente, o sea, se les ocurren muchas fantasías, ¿no? Por este odio que le tienen, amlofobia que tienen al presidente. Y pues no pueden admitir que en un contexto internacional, pues de reacomodos políticos a nivel mundial, pues la soberanía energética sea una de las cosas más importantes que hay que proteger, ¿no? O sea, imagínate, por cierto, Iberdrola, que México era uno de sus principales mercados, por así decirlo, que en realidad nada más traficaban con todos los concesiones que les dieron los gobiernos desde Fox hasta Peña Nieto. Y ahora pues les queda para explotar, desgraciadamente para ellos, pues España y el Reino Unido van a ser sus principales mercados. Fíjate que es muy interesante, estaba investigando ayer y para un texto que voy a publicar hoy en SDP, que ya está publicado yo creo, que también están metidos en el Reino Unido, ¿no? Con una empresa que se llama Scottish Power, Iberdrola. Entonces, imagínate, dos de los países de Europa que han tenido más problemas de sobreprecio energético han sido España y el Reino Unido. Y cuando ves ahí a los Sergio Sarmientos, a los Trianas y a todos estos diciendo, no, que la salida de Iberdrola nos afecta, no, pues nos afecta, pero para bien, ¿no? O sea, imagínate, como señalaste ayer y luego me puse a revisar lo que contaba Abraham Mendieta pues, de su familia, de cómo tienen que usar la lavadora a las 4 de la mañana y prende el microondas a las 9 de la noche por estos altos costos de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, es de locos, o sea, realmente es una locura defender esa postura a favor de estas empresas privadas, ¿no? Yo me preguntaría aquí, le preguntaría a la gente del chat, hizo Ramiro Padilla hace unos minutos el ejemplo de los correos, ¿no? Pues, ¿en qué país han bajado los precios cuando se privatiza un servicio, ¿no? O sea, yo me acuerdo, el principal para las personas ya que tenemos cierta edad, ya chavorrucos para arriba, el principal ejemplo es Telmex, ¿no? Cuando se privatizó, hasta que entró la competencia como 15, 20 años después, tuvimos, yo creo, de las más grandes, de los más caros servicios de servicio telefónico en el mundo. Había una cosa que se llamaba servicio medido, que te llegaban unas cuentas de terror cada mes. Y así fue como Slim se hizo uno de los hombres más ricos del planeta. Pues díganme, ¿qué contribuyó este señor Slim? Que ahora ahí, pues bueno, el presidente tiene buena relación con él, pero este señor y toda su parentela, estos Elías Ayub y todos estos, pues ¿qué contribuyeron excepto encarecer más un servicio que fue hecho con infraestructura, pues, de la nación, ¿no? Que fue Teléfonos de México. O sea,
No existe este mundo mitológico, ¿no? Donde el libre mercado hace que los servicios sean mejores y que más baratos, eso no es cierto, ¿no? También el presidente señaló algo muy interesante ahí de cómo se va a utilizar CFE ahora con esta nacionalización, nueva nacionalización, para terminar de llevar los servicios de internet que se pueden transmitir a través de los cables de energía eléctrica, ¿eh? Eso está muy interesante. ¿Cómo se van a llevar a comunidades que pues las empresas privadas tampoco les interesa porque no les reditúa, ¿no? Y, por cierto, hay otra maroma ahí que les quiero comentar ya para darles regresar la palabra a ti, Toñito, y al maestro Horacio, de que dicen, no, es que es 6,000 millones de dólares y que ya subieron las acciones de Iberdrola y que solo los beneficiaron. O sea, esos 6,000 millones de dólares representan poco más de las ganancias que tuvo Iberdrola en un año. El año pasado representaron 4,000 millones. Pero si tenemos que, como les acabo de comprobar aquí, que México era de los mercados más importantes de Iberdrola junto con España y Reino Unido, pues nada más saquen la proporción de cuántas ganancias sacaba Iberdrola de México, ¿no? Que les gustó una tercera parte. Lo que va a pasar es que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Deer Park, Toño. Que decían que era fierro viejo, que no servía para nada. Bueno, no decía el pollo Ricardo Anaya, ahora prófugo, o más bien desde hace años prófugo, un par de años prófugo allá en Atlanta, Georgia. No decía que era mejor comprar gasolina refinada, que porque ya a estas alturas todos íbamos a tener Teslas, ¿no? O sea, imagínate la locura, el despropósito. Y esa planta de Deer Park se terminó de pagar con sus propias ganancias, con el aumento en los precios del petróleo, por el conflicto que todos conocemos. Se pagó en un año, ¿no? Yo digo, no tenemos bola de cristal, pero yo puedo hacer una teoría o una hipótesis más bien, de que en 3 o 4 años se va a pagar esta inversión que se hizo para nacionalizar energía eléctrica, ¿no? Y bueno, y ahí van a hacer exactamente lo mismo que hace la derecha, que es mentir o hacerse los occisos, ¿no? Sí, y es que es un tema recurrente y desafortunado, ¿no? El cómo se aprovechan desde las esferas políticas hasta las esferas mediáticas de los temas que más nos duelen. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para ahora ir con Horacio Franco con esto,